Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo de esta semana. Antes de empezar con tu lectura, déjame decirte que en la comunidad de este canal te he dejado el enlace que te lleva directamente al ejercicio de portal del 777, ¿vale? Para la gente que quiera hacerlo, pues que lo hagas ya. En fin, vamos allá. Signo de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Empezamos por este oráculo y la primera carta que te ha quedado es la carta de cierta celebración que vas a estar viviendo. También esta carta nos está invitando a celebrar esas cosas pequeñas que tenemos en la vida y que muchas veces que se nos escapan, ¿vale? No le llegamos a prestar atención porque estamos muy liados en los quehaceres de tu día a día, cierta rutina, cierto ajetreo, estrés, bueno, la vida, ¿vale? Por lo tanto, te está diciendo que es importante que conectes con las cosas que hay a tu alrededor y en tu vida y que llegues a celebrar estas, ya sea pues disfrutando de un rato agradable, no sé, con tus hijos, con tus amigos, tú solo, porque hay mucha gente a la que le encanta estar sola, se lo pasa mucho mejor, ya te digo yo. ¿Vale? Y mira, una cosa que yo ya había recomendado muchas veces y que funciona súper bien, porque a mí me funciona de perlas y me dura días. Brindar con lo que sea, té, café, una copa, lo que sea. ¿Vale? Brindar. Que te sientas en un rato y que te imagines el poder de la mente. Que te imagines como hay un ejército de guías, de quien sea, o que te pienses, que estés seguro de que desde allá arriba te observan, ¿vale? Signo de Tauro, que brindes por este momento, por tu vida, por las cosas buenas, nada más enfócate en las cosas buenas que hay en tu vida y que por cuatro cosas, ¿vale? Tampoco vamos a decir que vamos a hacerlo por una media hora, que es un brindis, ¿vale? Por cuatro cositas. Por mí, por esto, por lo otro, esto que tengo y yo le he hecho, que lo he logrado, ¿vale? Que lo disfrutes. Créeme que te da un subidón impresionante, increíble de energía, una felicidad que pa' qué. No hay igual, una seguridad y una energía de convicción de que estoy bien y todo lo que está ahora mismo está súper bien. Eso, quieras o no, te ayuda a atraer nada más lo bueno, ¿vale? Podrías llevarte más de una sorpresa en ese rato de subidón. Hay gente a la que le dura pues una tarde, hay gente que le dura, por ejemplo, como a mí, días. ¿Vale? Para otros, a lo mejor estás llegando a celebrar algo. No sé, un cumpleaños de alguien, la fiesta de alguien, que lo disfrutes, ¿vale? Que hay que dejar esas armas a un lado y que disfrutes de estos ratos pequeños, ¿vale? Tauro, ojalá de corazón que toda tu vida sea una fiesta y celebraciones. Vamos a ir ahora con este tarot a ver qué tiene para decirte. Y recuerda, como siempre, que esto es muy general. Quédate con lo que te resuena, lo que no, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura individual, que te dejo aquí la info de mi gabinete. Empezamos. Emperatriz. ¿Ves? El paje de copas. El 10 de bastos. Bueno, vamos a mejor. A mucho mejor. El mundo. Una cartita más. Y el 5 de espadas. Bueno, no importa. Ahora te explico. Empezamos por la energía de Venus en la Tierra, que te viene a identificar. Esa Venus caprichosa, que quiere cosas buenas en su vida, que quiere tener un estilo de vida, una calidad de vida, a pesar de que es una cosa bastante criticada, pero que ya le gustaría a mucha gente, que se vive muy bien. Cuando una persona, vamos a decir, que se permite cierto capricho, que me apetece esto y lo otro, se vive muy bien, ¿ve? Pero que aquí está desarmonizada porque quizá no estás en conexión, eres un signo de tierra, no todo el mundo funciona igual, no todo el mundo funciona igual. Por lo tanto, tú como signo de tierra que eres, y más con una energía de Venus, tienes que conectar y buscar el placer en esas cosas que hay en tu vida. Conectar con esas cosas que hay a tu alrededor, ¿vale? Ya sea esto también porque algunos os habéis visto y Dios no quiera que no le esté aplicando a nadie un poquito de caídos, ¿vale? En cuestiones de salud o lo que sea, pero que bueno, que te estás enfocando, vamos a decir, que la mente está muy activa para algunos en este tipo de asuntos que no han funcionado, las cosas que acepté, que no acepté, y como que la mente ya se queda ahí un poquito densa. Con la energía de paje de copas,
mucho cuidado. Yo te digo lo que veo y tú con esto lo que quieras, con que te dejes aprovechar, ¿vale? Dejar que cierta persona a tu alrededor se aproveche de ti. O tú eres el que estás aceptando ciertas ofertas o ciertas cosas que son engañosas, sencillamente porque estás un poquito con la guardia baja. Estás, como dice una persona que conozco, que se te apagan las luces, ¿vale? Mucho cuidado, porque te veo con esta energía del 10 de bastos. Aquí hay chantaje emocional, aquí hay berrinches y no sé quién que hay a tu alrededor así. Una carta del 10 de bastos, yo veo que... ¿Qué día soy? Antes, más o menos, por allá, mediados de julio, yo veo que algo va a cambiar. Algo va a cambiar, un cambio increíble. Un cambio fuerte, no lo siguiente. Porque aquí como que te veo dejar, como hemos dicho antes, esas armas y dejar ciertas cargas y dejar mucho peso que tenías ahí encima y decir, ya está, no puedo más, es que no puedo más. A lo mejor tú corrías y querías, pues no sé, hacer que todo esté bien y perfecto y tal, y tuviste mucha paciencia, mucha diplomacia, pero como que se aprovechó de esto, que esto que le ocurre a mucha gente. Comienza queriendo que todo esté muy bien y en mucha paz, pero como que se duerme, vamos a decir, o se acomoda demasiado en esa energía. Total, yo te veo dejar esas cosas con la carta del mundo. Esto va a cambiarlo todo. Esto lo cambia todo, ¿vale? La carta del mundo habla del final, porque esta situación, por lo que te dicen, ya está, ya has visto lo que tenías que ver, has aprendido lo que tenías que haber aprendido aquí, ya está, se acabó, se terminó. Pero es tu decisión, al fin y al cabo, si te vas o te quedas, ¿vale? Porque no te van a sacar. Tú eres el que tiene que tomar esa decisión, porque aquí hay algo que tiene que ver con tu karma materno. En el caso de que quieras escribirle una carta a tu madre, tú sabrás si, bueno, que explicar cómo te sientes o lo que sea, ya sea que esa señora esté viva o no, hacer esa carta. Ya luego con esa carta lo que quieras, pero como que necesitas aquí dejar salir ciertas cosas. Con una carta de 5 de espadas, señores, mucho cuidado, que te lo digo más que nada, porque vas a estar vibrando tan, 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 tan alto y vas a sentir como literalmente ahí, como una luz, como una energía súper fuerte que se te viene de tu pecho, de tu plexo solar, que también, como puedo hacer lo que sea con mi vida, tengo tanta oportunidad, porque aquí no veo miedos. Aquí sí que es verdad que veo que hay mucha gente con este cambio, se está enfocando en lo nuevo que va a llegar a mi vida. El hueco que yo le estoy aquí dejando, muchas cosas nuevas que está llegando a mi vida. No sé quién aquí se pensó que tú eras su guardián o que eras su tutor y que tenías que encargarte de todo. Te estás sobrecargando de manera emocional increíble y flipante. Mucho cuidado, porque aquí veo mucho ataque, veo mucha hostilidad, veo ese tipo de gente pobre de mente y de emociones, de todo, espiritual y todo. Es como atacar. ¿Vale? ¿Cómo atacar? Yo te digo lo que veo. Cuando tú, por ejemplo, a ver, la gente fuerte no te va a atacar, no te va a hablar, ni siquiera va a comentar. Como mucho te dice, ah, muy bien, ya está. La gente débil, débil, es la que hace ruido, es la que... No quiero yo poner ejemplos ahora, pero es la que hace mucho ruido, es la que se te acerca y te hace comentarios o sencillamente cuchichea. Mucho cuidado con esto. Yo no veo que vean, ¿no? ¿Ves? No van a lograr nada de ti, absolutamente nada de ti. Y te digo yo desde ya, con la energía del mago, se te van a dar oportunidades nuevas, aprovéchalas. Y esa gente probablemente, en el caso de que sospeches de que aquí hay alguien que te hace alguna manipulación energética, lo va a volver a hacer. Yo no sé qué te has hecho, pero se les va a volver en contra. Así, enseguida. Cosas que se buscan, por cada uno en lo que hay. En fin, vamos allá. Signo de Tauro. Un sigilo para ti en esta semana. Ay, sí, el sigilo de la visión, un sigilo fantástico como todos, pero este te ayuda a que abras un poquito tu tercer ojo y a que tengas una intuición fuerte. Vale, que hay mucha gente que tiene mucha, o sea, que le hace mucho caso a todo este tipo de cosas, pero que a veces no lo escuchamos porque la mente está con el RQR y un poquito más tampoco viene mal.
porque estás en una situación que la intuición no es, hay mucha gente que la confunde con sus emociones. Y las emociones, pues ahí está el miedo, inseguridades, chantajes, está en mucha cosa, ¿vale? Pero la intuición es otra cosa aparte. Así que actívalo. Actívalo la de veces que tú veas que necesitas un poquito de claridad en tu vida, no sabes qué camino hay que tomar para que tengas una visión bastante clara, y esto también te va a ayudar a la hora de visualizar, rezar o de materializar lo que tú quieras. Esta ha sido tu lectura, signo de Tauro. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias, hasta la siguiente. Chao.